Listo, ya comencé a grabar. Bueno, como han visto, la tarea, pues aparentemente era muy sencilla, pero cuando se trata de trabajar con datos así de esta manera tan rudimentaria, no es precisamente sencillo. Primero comprender qué es lo que hay que hacer y luego hacerlo bien, ¿verdad? Eso no se preocupen en absoluto porque es lo más normal del mundo. Todos y todas hemos pasado por ese episodio de ¿y ahora qué hago? Me han dicho que haga tablas con texto, o sea, realmente no se entiende nada. Pero es parte de lo que yo pretendía demostrarles a ustedes, ¿verdad? Que efectivamente cuando tenemos que trabajar con datos en crudo, pues cuesta un poquito, pero vale la pena hacer ese pequeño esfuerzo. Hay casos de casos, entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es dedicarnos a resolver los casos y seguramente que cuando ya los vayamos resolviendo se les va a iluminar un poco la bombilla, ¿verdad? De qué es lo que hay que hacer y cómo se hace correctamente con este tipo de herramientas que, como les decía antes, pues son un poquito rústicas. ¿De acuerdo? Muy bien, creo que, bueno, varias personas me habían pedido ahí que echáramos ahí la revisión. Denis, si quieres empezás tú y te vamos echando la mano con las cuestiones. Como vamos a hacerlo así colectivamente, pues todo el mundo puede aportar, ¿sí? Obviamente yo pues les voy a ir diciendo qué es lo que hay que hacer, pero si alguien más quiere ayudar ahí, pues que abra el micrófono y hable, sin problema. Adelante, Denis. Me ven. Muy bien. Vaya, donde yo tengo la dificultad, bueno, es de que para guardar esta tabla plana, porque me pide que haga, a mí me tocaron los números de los teléfonos. Y hay que hacer una tabla plana de personas. Tienes que hacer dos Bueno. tablas, una de personas, otra de teléfonos, que eso es una de las cosas que también algunas personas quizá no lo entendieron bien, que había que hacer dos archivos diferentes. Pero la otra es en LibreOffice, No, si no mal no, entendí. no necesariamente, no necesariamente, aunque LibreOffice puede ayudar un poquito. ¿Ok? Lo que tratamos de hacer es, el objetivo final es este archivo que tú estás mostrando. ¿Ok? Solo texto, nada de formato. Puro, 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 puro texto. LibreOffice es una herramienta que puede guardar en este tipo de formato también. ¿De acuerdo? Y nos puede ayudar un poco, pero en realidad lo que nosotros queremos para poder importar datos a una base de datos de manera más a más bajo nivel posible es este archivo de texto plano. Lo que tenemos aquí, lo que tú nos estás enseñando, son los nombres de las personas. Y hasta aquí todo bien. Ahora, para los nombres, para la base de datos de personas, en la tarea lo que habíamos pedido es que hubiera columnas. Y cuando digo columnas, obviamente en un fichero de texto no se ven las columnas. Lo que se puede ver es que los datos están separados por medio de algún carácter que nos ayuda a hacer esa distinción. ¿Ok? En este caso estamos usando comas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Y Para guardarlo, dale, guardar. si le doy guardar, me voy aquí, ¿verdad? Voy ¿Sí? a guardar como. Muy bien. Y yo le puse tabla. Tabla, punto. Punto CSV. Okay, dale. Y le doy guardar, pero yo le quiero guardar en mi carpeta de sistemas. Ya existe. ¿Quiere guardarlo? La Sí. voy a reemplazar. Si cierro esta, cuando abro tengo que dejar de compartir esta para ver la otra, ¿verdad? No, solo minimiza el Kate. Dale la rayita arriba. Y ahora, si quieres, nos muestras el diálogo del administrador de archivos para buscar ese tabla CSV. Pues, ¿ven mi hoja de sistema? No, ¿O en siguen este viendo momento la otra? seguimos viendo el Kate.
¿Ahora? Ahora sí. Vaya, ahí lo estoy viendo. ¿Ves que pone tabla? Fíjate qué pasó. Muy bien. Y dices tú, pero suaves. Yo lo llamé .csv. ¿Por qué me lo está ocultando? Ajá. Esa es la primera inquietud. Bueno, pues porque Windows es así de simpático y resulta que si tú no lo configuras a propósito, cosa que podríamos ver ahí en alguna de las opciones del administrador de archivos, se puede, él reconoce que esa extensión, ese punto CSV, es un archivo que puede abrir Excel. ¿Sí? Entonces, no es que lo hayas perdido. Lo que pasa es que si tú le haces clic, quien te lo va a abrir es Excel, porque Windows tiene asociado esa extensión .csv a Excel. Ahora, tú puedes brincarte esa asociación. Tú puedes decir, no, 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 pero a mí no me importa que lo abra Excel, está bien, pero yo quiero abrirlo siempre con Kate. ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces, dale con el Ajá. botón, con el botón derecho encima de tabla. Vaya. Y ahí. Fíjate que ya tienes varias cosas. Afortunadamente en la instalación de Kate ya muy inteligentemente te puso ahí para siempre en los archivos de texto Edit with Kate. Un poquito más abajo, ¿lo ves? ¿Ese? Ah, esa es una, esa es una. Bueno, con eso ya te lo va a abrir Kate. Ajá. Y la otra, en caso de que supongamos que instalaste una aplicación que no ha sido tan chispa de ponerte eso, en abrir con. Bueno, Ajá. ajá. Ahí te aparecen varios. ¿El Kate no te apareció? Ok, supongamos que no te No. apareció. Pero le puedes dar a elegir otra aplicación. ¿Lo ve? Ahora no estamos viendo, desapareció el diálogo, pero seguramente te habrá aparecido algo con el que tú puedes buscar la aplicación. Qué raro, al compartir no se ven todos los. ¿Le das compartir toda la pantalla o solo la ventana? La pantalla. Qué raro, la esconde. Bueno, Ahorita dejo de comer. ajá. Pero viste que te sale para buscar la aplicación. Exactamente la aplicación no me sale, solo me sale un bloc de notas, LibreOffice Calc o Online Office Editor, PowerPoint y buscar una aplicación en Buscar. Microsoft Store. Bueno, en principio te tendría que parecer de alguna manera que la pudieras abrir con Kate, pero no importa. Como viste, también tienes la opción esa de poner Edit with Kate, ¿vale? Y te lo abre Kate. ¿De acuerdo? Okay. No, arriba, arriba. ¿Acá? Es. Ahora ya dejamos de ver porque por algún motivo no solo sale la ventana activa o la que tienes ahí, pero Sí. eso es cosa de Zoom. Ya no tiene nada que ver con eso. Ahora sí me interesa que veamos un toquecito el archivo que estabas editando con el Kate. Okay, ahorita. Espérame, espérame. Ay, sí me voy. No, Ah, tranquila. espérense. Es que esta computadora no sé qué es lo que le pasa, se pone Ah, todo yo sí sé loca. que lo que tiene Windows. Ya con eso, suficiente quebradero de cabeza. No te ¿Ahorita? preocupes. Sí, ya lo vemos perfectamente. Vaya, entonces, ¿qué pasa? Ahí solamente tenemos una columna de datos. La tarea. Ahora tengo que poner el ID. El ID. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ponerlo Editar. antes. No, ya estás editando. Ahora mismo ya puedes hacerlo. Si quieres, puedes poner un 1, 2, 3, 4, coma, antes de Samuel. Te vas a la primera línea. Vete al principio de todos. Gastó. Ahí, ajá. Y ahí pones un número cualquiera y le pones una coma al final. Ajá. Y así sigues. Lo que estás haciendo en texto plano es agregar una columna. Así.
Ni siquiera tienes que Yo lo poner un... quería hacer en Office Libre. También, también, tranquila, sí, eso lo vamos a hacer porque esta es solo la primera parte, ¿ok? La de las personas. Ahora podemos hacer también el de los teléfonos. No tienes por qué, ojo, eso es una cosa bien importante. Le estás poniendo un espacio, ¿sí? Y no tengo. No tienes por qué, lo puedes poner, pero en realidad ese espacio no es un carácter adicional que en realidad no te sirve para distinguir una cosa de otra. Lo que te sirve como separador es la coma, ¿ok? Tú como ser humano, definitivamente te interesa ver el espacio, pero en este caso son máquinas las que van a procesar, ¿de acuerdo? Y los espacios para las máquinas son importantes. Una pregunta. Adelante. Yo entré un poco tarde a la clase, ¿eso es lo que teníamos que hacer en la tarea? Eso es lo que se tiene que hacer en la tarea. Todavía hay tiempo para hacerla. De hecho, voy a dejarla hasta el viernes que viene. ¿De acuerdo? Ahora es lo que estamos haciendo. Yo no entendí muy bien hasta ahora. Yo sé, algunas yo cosas sé. Y solo agregué un documento. No pasa nada. Ahorita vamos a repasar los casos de todo el mundo para que quede bien claro qué es lo que se pretende hacer y aprendan a manejar este tipo de datos en bruto o en crudo. Okay. Para que no tengan ninguna duda. ¿De acuerdo? Gracias. No se preocupen. No, no, con mucho gusto. Vaya, entonces ahora mismo ya Denis ya tiene lista su tabla de personas. Perfecta. Ese identificador es un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfectamente también podrías haber puesto un número de DUI. Ajá. ¿Sí? Lo importante aquí, de nuevo, es el separador. ¿Sí? Sí. Si no pones una coma ahí, cuando quieras abrir este archivo con una base de datos o subirlo a una base de datos o abrirlo con LibreOffice o con Excel, te van a aparecer una sola tira de cosas. No va a haber ningún tipo de posibilidad de distinguir lo que pertenece a la primera columna, que es el identificador, de lo que pertenece a la segunda columna, que es el nombre. Nombre. De acuerdo. El separador es lo que vale todo en archivos de texto plano. Súper bien. Guárdalo si quieres. Aquí le puedo dar solo guardar acá. Guardar. Listo. ¿O guardar cómo? No, dale guardar, si ya sabemos que se llama tabla. No se ha podido, dice, guardar el documento porque no ha sido posible escribir el... ¿Sabes lo que puede estar pasando? Lo que pasa es que nosotros no lo estamos viendo. Que otra aplicación, puede ser otra vez otro Kate abierto, esté editando también el mismo archivo. Eso es una de las cosas que de hecho se las comenté. Que lamentablemente cuando se trabaja con archivos de texto plano, no se permite compartir. Y el Kate, pues en este caso Windows, le está advirtiendo a Dennis que esto que acaba de guardar no lo va a sobreescribir porque hay otra persona, otra aplicación usando ese mismo archivo. Es perfectamente posible. Llámalo otra cosa, llámalo personas. ¿Sí? Guardar como y le pones personas. .csv siempre, para que sea más fácil después. Guardar. Ya no te va a dar, ya no te va a dar bronca porque no hay otra aplicación que esté usando personas.csv, lo acabas de crear. ¿Ok? Ahora, vamos a crear el archivo de teléfonos. Un ejemplito nada más para ver cómo funciona. Del archivo nuevo. Ajá. ¿Perdón? ¿Qué va en el menú archivo. No. Ahí, ajá. Ahí. Nuevo. Okay. Ok, ahora vamos a crear la tabla de teléfonos. ¿Sí? Los datos que tú tenías que crear para la tabla de teléfonos eran el número de teléfono. Esa primera línea en realidad no te sirve para mucho. El título del archivo o el archivo será teléfonos, ¿vale? Okay. Pero si no, se convierte en un dato y no te interesa. Uh-huh. Lo que tú necesitas poner ahí es un número de teléfono. Pon un número cualquiera de teléfono. Ok. Y aquí podemos agregar primero el número 1, coma, otra vez, ingeniero. Sí, sí se puede. Sí, ¿verdad? Sí, ajá, se puede. Si tú quieres tener un identificador para este archivo que no sean los números de teléfono. En este caso, los números de teléfono nos sirven directamente como identificador porque no se repiten. Ah, sí, es cierto. Sí. Si usted tiene un dato que no se repite entre las diferentes filas,
te puede servir como identificador y no te hace falta agregarle otro más. Otro número. Ah, bueno. Les anticipo, les digo. ¿Todas las tablas de datos tienen que tener alguna columna que sirva de identificador? No necesariamente. La respuesta es que no. Pero lo más habitual es que sí. Porque te sirve para poder relacionar esa información con los datos de otra tabla. Si tenemos un identificador, eso es mucho más sencillo, aunque no es imprescindible. ¿Con eso es suficiente, Denis? No tienen por qué haber los mismos números que personas. Podemos tener la posibilidad de que varias personas compartan el mismo número. No nos han dicho nada al respecto, así que perfectamente se puede dar ese caso. Ahora, los siguientes datos que hay que poner en esta tabla son la marca y el modelo del teléfono. Entonces, detrás de cada número de teléfono vas a tener que poner una coma. Y ponerle una marca de teléfono. Sin separación, ¿verdad? Sin separación. Directamente, coma, lo que sea. Ahí sería Apple. Porque el Apple. Y el modelo iPhone número Pepito. Un espacio y el número 6. No sé yo. Whatever. Muy bien. Entonces, ahora a cada uno de los teléfonos le vas a poner igual. Marca y modelo. Ok. Huawei. Escribo. Eso se escribe igual. Ahí ponele P20 o cualquier cosa. Pro. No. No importa. Lo importante ahí es... Muy bien. Ahora, ¿qué te sucedería en esa fila? Que este no le puse la Q. Correcto. Cuando le intentes importar, te va a decir, ok, el teléfono es no sé cuántos Huawei. Venga, poner otro par de ellos más. Y ahora sí los vamos a abrir con el LibreOffice. Creo que así se escribe Samsung, voy a dejar de leer. No, no está bien. Samsung, acabado en G. Coma y lo que sea. Galaxy. Galaxy 10. Con X. No, en vez de S, es. X. ¿Correcto? Ya. No importa. Muy bien. Ya, con eso tenemos de sobra. Ahora guárdalo. Le voy a poner otro nombre porque... Sí, claro. Ese le tienes que poner teléfonos o lo que sea. Punto CSV. Dale guardar. Muy bien. Ahora sí. Nos interesa ver cómo los abre LibreOffice. ¿De acuerdo? ¿Me salgo de aquí entonces? Me voy a sí, abrir. Puedes cerrarlos. Ahora compártelos en la pantalla. Quiero que se me vaya ahorita. ¿Está bien? Sí, muy bien. Mirar si ves teléfonos por ahí abajo. Está ordenado por orden alfabético, así que tiene que estar un poco más abajito.
Tenemos las personas, esto no lo vamos a abrir. Sí, los dos. Sí. Pero no sé por qué no me da compartir todas las pantallas. Sí, solamente se ve la... Pero no te preocupes, cuando ya los tengas abiertos con LibreOffice, ¿los estás viendo con Excel o con LibreOffice en este momento? En Excel me abre de una sola vez. Vaya, entonces, cerralos. Todos los Exceles y todos los gates que tengas abiertos, cierra todo, 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 todo. Quédate solamente con el explorador de archivos. Yes. ¿Ya? Muy bien. Y ahora... Ok, dale botón derecho. Ajá. Abrir con... Ajá. LibreOffice. Muy bien, en este momento ya no estamos viendo nada. Ah, sí, mira, apareció por ahí. Sí, donde no. Dice abrir tabulador, solo sí. Con coma. Bro. No, pero espérame un segundito porque no, ya no lo estamos viendo. Si quieres, volver a compartir de nuevo. Dejarte compartir y volver a compartir. ¿Ya? Ahora. De plano solo comparte la ventana. No sé si es que yo no lo puedo usar. No te preocupes. Nos sirve. Vaya, mira lo siguiente. Él ha detectado que es un archivo separado por comas. Si no, no te hubiera salido esa ventanita tan linda. Uh-huh. Ahora te dice, bueno, ¿y con qué estás separado? Él no sabe. Te da una pista. Pero en este momento tienes seleccionados tres tipos diferentes de separadores. Tabuladores, comas y puntos y comas. Así. Para, como pero en, yo en no plan. Lo... ¿Perdón? Yo no lo seleccioné así parece. No. Lo seleccioné él solito. Él dice, bueno, pues lo más frecuente cuando alguien me quiere abrir un CSV es que haya datos separados por alguno de esos tres. Esos son los tres más frecuentes. ¿De acuerdo? Uh-huh. Tabuladores, puntos y comas. Pero tú has usado comas, ¿ok? En este caso, como tú sabes perfectamente con qué estás separados, puedes quitar eso, tabulador y punto y coma. Y todo sigue estando bien. Quítale el de la coma. Ah, ¿qué pasó? Él entiende que entonces no están separados y que todos los datos son una sola columna. ¿De acuerdo? Uh-huh. Así que ponerle coma. Hay varias opciones ahí interesantes, ¿ok? Pero como no podemos perder tampoco mucho tiempo, no se les puedo comentar demasiado. Lo más interesante es el que pone combinar delimitadores, ¿sí? Ese que pone ahí. Si tú tienes, por ejemplo, los datos separados por espacios y tienes muchos espacios juntos y quieres que no que te interprete un espacio cada columna, sino que todos los espacios que estén contiguos los interprete como un separador único, le das ahí a combinar. O si tienes un coma, punto y coma o algo así. Eso lo puedes dejar activado, lo puedes dejar sin activar, no hay problema. Le das a aceptar. Ya no lo estamos viendo porque... Se ha dejado de funcionar desde el compartimiento. Correcto. Ahora si quieres volver a compartir y ya vamos a ver el LibreOffice. Eso es. Bye. Chéverísimo. Entonces, en este momento, ese archivo de texto se convirtió en un archivo de hoja de cálculo. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Esos datos que están en la primera columna, la columna A, son los que nos van a servir para unir a la persona con su teléfono o a las personas con su teléfono. ¿De acuerdo? Uh-huh. Entonces, vamos a necesitar abrir también el archivo de personas. Si quieres, lo puedes abrir desde aquí dentro, no hay ningún problema. Dale archivo, abrir. Archivo. Abrir. ¿Y si ven la otra pantalla ahora? Es que ahora mismo sigues estando dentro de LibreOffice. Entonces no nos hemos perdido. Cuidado. Muy bien. Y ahora busca personas. Ahí está. Dale clic. Abrir.
nos va a salir la misma cosa. Y ojo, ¿ves? Él mantiene la configuración que le dejaste la última vez. Mantiene la coma y mantiene combinar los delimitadores. ¿Cierto? Dale a aceptar. ¿Ya ven? No, nos hemos quedado en la ventana anterior, en la de teléfonos. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Como estás en LibreOffice y Calc, tienes la posibilidad de utilizar columnas y no estar ahí haciendo cosas artísticas como las comas, ¿verdad? A la par de cada nombre de la persona, le tienes que poner el teléfono que le toca. Ahora, no puedes inventarte un teléfono cualquiera. Deberías utilizar los teléfonos que tienes en la otra tabla. Uh-huh. Entonces, copia y pega de la otra tabla y le pones a cada una de esas personas un teléfono. Nosotros solo estamos viendo cómo los pegas. Así que, dale. Cada una le pones un teléfono de esos. Y por último lo vas a guardar y vamos a ver el resultado ya en modo texto. Y ahí terminaríamos esta parte. ¿Alguna persona de las presentes le ha quedado claro así como lo estamos haciendo con Denis? ¿Lo que tendría que hacer con los suyos propios? Yo tengo una duda. Esa sería la columna de datos relacionado, ¿correcto? Es correcto. Exactamente. Okay, vaya, por ejemplo, en el mío a mí me tocaban redes sociales. Uh-huh. Entonces, ¿con qué lo relaciono? ¿Con cualquier red social? No importa. ¿O qué tendría que ponerle? Con cualquiera. En este caso, lo que tú tienes que ponerle para, en tu caso concretamente, creo que le habías puesto como dos letritas, documento. ¿Verdad? Ajá, entonces, pero eran como inventados, porque pues sí, no sabía con cuál relacionarlo. No importa, aunque sean inventados. Solo tienes que ponerle ahí el valor que corresponde a cada red social. Pueden repetirse, pueden contactos, no. Salían, entonces yo le había puesto como las cantidades de contactos que manejaban las redes sociales, ¿verdad? Pero eso sería un dato, ojo, eso es un dato muy interesante, pero que es de la red social en realidad. Correcto, ajá, ese es mi punto. Entonces, para vincular, para relacionarlo con la persona. Ajá, no te sirve ese. Ajá. Entonces pongo un dato mínimo, quizás más chiquito, porque como usted me había puesto listado de redes sociales, entonces como tengo un listado de redes sociales diferentes, uh-huh. Entonces no sé si solo serían contactos como... De las personas después. No importa, estamos haciendo un ejemplo. Pero lo relaciono con esa cantidad, es el punto. No, lo relacionas con la abreviatura de la red social. Con la social, abreviatura, ok. Que claro. Es el que te va a servir de identificador de la red social. Digamos que estás haciendo una base de datos de la red social favorita de cada persona. Ok. Ah, entonces, okay. Como es la favorita, pues simplemente vas a ponerle la favorita de la persona. Sí. Ok, y otra cosa, fíjese que yo en en mis tablas puse de, había ocupado la línea para poner el título de columna, entonces habría que quitarlo. No, no necesariamente. Me sirve de hecho que lo hayas hecho así, porque ahora que vamos a importar esos archivos a una base de datos de verdad, tú puedes decir... Yo sé que viene el nombre de la columna, pero ese nombre de la columna no es un dato que a mí me interese guardar. ¿De acuerdo? Uh-huh. Entonces tienes que decirle a la pantalla de importación, ignora la primera línea. Porque la primera línea es el título, ¿sí? De la columna. Uh-huh. En el caso de Denis, pues bueno, pues no le ha puesto los títulos. Ella de alguna manera tiene que saber... ¿Qué significa cada una de esas columnas? Lo normal, sobre todo cuando tú estás compartiendo datos con otra persona, es que sí pongas la línea que tú estás haciendo. Ajá, es que algo así estaba en el ejemplo que usted había subido, entonces así yo es. Pues, había basado. Ah, okay. Así es. No, con mucho gusto. Pero no sirve, porque ahora vamos a hacer la importación y entonces vamos a tener que decirle, ignórame esta primera línea porque no te sirve para como dato. Esa es una de las cosas malas que tienen los textos planos, que tienes o le pones tú datos del contexto o los tienes que deducir de alguna forma. Dime, Harold. Hola, hola, una pregunta, ingeniero. En mi caso, que son periódicos digitales, tengo que hacer el enlace con, o sea, la tabla primero de diarios así, X, ¿verdad?
inventado, ¿verdad? Por decir uno, el faro, ¿verdad? Correcto. Y lo relaciono con siempre con tabla de personas. Siempre lo relacionas con la tabla de personas, pero tiene... un momento, espérate. Denis. ¿Mande? No copies nada más porque esa otra columna la vamos a poder sacar deducida de una consulta. Lo que tienes que poner es, no puedes dejar vacío, o si quieres dejarlo vacío, tampoco hay problema, ¿verdad? Es la columna del teléfono. Ok. Lo no, que van a... como ya solo puse 5, por eso. No importa, se pueden repetir. Eso sí no es problema. Lo importante es que no haya un teléfono ahí que no esté en la tabla de teléfonos, porque entonces sí habría un problema de integridad referencial, que es como se llama eso. Ok. Cosa que se da muchas veces se da en la realidad, pero nosotros vamos a hacer una base de datos que tiene esa restricción, ¿sí? En la que todos los datos tienen que tener sentido. No puede haber un teléfono que no esté en la tabla de teléfonos. Y con respecto a lo que preguntaba Harold, pues para cada periódico tú te vas a inventar un identificador. Puede ser un número, 1, 2, 3, 4, 5, 6, como hizo Denis. Uh-huh. O le puedes poner una abreviatura como hizo Evelyn, que le puso IT a YouTube, IG a Instagram y así. Ah, okay. O sea, tú ahí te lo inventas. Eso, cuando se pone que es un identificador subrogado, significa que es un identificador inventado, absolutamente. Perfecto. Muy bien, ya casi termina Denis. Lo guardamos y lo vemos. ¿Y esos teléfonos que estás poniendo son inventados o están en la tabla de teléfonos, Denis? Pues son de gente que conozco. ¿Pero están en la tabla de teléfonos que hiciste? No, solo habían 5. Por eso le dije. Ah, por eso. Yo te dije, no hay problema si los quieres repetir, pero no puede haber teléfonos inventados que no estén en la tabla de teléfonos. Si los vas a poner, está bueno, pero los tienes que agregar en la tabla de teléfonos, ¿vale? Ah, pues no, sí los voy a poner, pero ahorita solo los... Ajá, ahorita quizás con que pueda, con que repitas, no hay ningún problema. Ojo, en este caso estamos tolerando que se puedan repetir números de teléfono para diferentes personas. Si estuviéramos haciendo una base de datos de verdad de la buena, eso no sería posible. En general, cada persona estaría asociada con un solo número de teléfono. A nivel de propietario, como se operan los contratos de los teléfonos, ¿ok? Ahora, cuando hagamos la base de datos, van a ver cómo se... solo esos 5 están... Muy bien. Pues agarra uno de esos cualquiera, eso se lo pones a Amanda y otro se lo pones a Dilma y así. Ajá. No hay ningún problema en hacer eso. Igual podría pasar que tenemos una tabla de teléfonos más grande que las personas. Entonces tendríamos cada persona, eso sí, hemos definido que solo pueda tener un teléfono, ¿ok? Pero puede que haya teléfonos sin persona. Perfecto. Guárdala. Ahí en el disquito. Guardar. Muy bien. Me pide que sí. Eso. Es muy importante este mensaje, ¿ok? Te está diciendo que si de repente tú le has puesto ahí negritas, le has puesto bordes a la tabla, has hecho cualquier función de promedio, alguna cosa así, cuando tú la vas a guardar en formato CSV, todo eso que pusiste adicional, lindo, precioso, fondos de la celda, etcétera, lo vas a perder. Porque el CSV lo único que guarda son los textos y los separadores. Así que dale. Pero no importa que lo guardes. No, de hecho nos interesa, porque para subir a la base de datos estos datos, todo el resto de cosas que pudieras haberle puesto son innecesarias. ¿Pero en qué lo guardo? ¿En ODF o ese es? En CSV. Siempre en CSV.
Y si lo guardan en ODF, entonces no tienes ningún problema. Es como si lo guardaras en formato Excel. ¿Ok? Veamos qué ha pasado. Abrilo con el Kate. Salte de LibreOffice completamente. Okay. Y lo abres con el Kate para ver qué pasó. Pero personas está más arriba. Personas. Ahí, ahora tienes que darle Edit with Kate. ¿Lo ve? No. No, tendrías que volver a compartir. Por esa cosa que hace tu compu. Eso es. ¿Ves? Uh-huh. Ahí ya te aparecieron los teléfonos que le pusiste con la hoja de cálculo. Sí. ¿Verdad? Sí. Pues ya está. Esos dos archivos los subís y ya está. Tarea lista. ¿Y las marcas y todo eso? Bueno, lo tienes en la tabla de teléfonos. Ok. Ajá, es que eso es lo que vamos a hacer dentro, bueno, un ratito. Vamos a ver cómo podemos utilizar un gestor de base de datos para hacer la combinación de esos dos archivos. Y que tú puedas sacar, por ejemplo, cuántas personas tienen un teléfono de marca Apple, por ejemplo. ¿Sí? Muy bien. Listo. ¿Alguien más quiere compartirnos sus inquietudes y problemas? Nos sirven a todos. Como han visto, esto es importante para comprender bien cómo manejar este tipo de herramientas rudimentarias, pero importantes. ¿Quién quiere seguir? Yo tengo solo una pregunta. Adelante, Lea. Aquí está mi tabla. Me tocó instituciones de educación perfecto. Secundaria. Entonces le puse un código inventado, el nombre y la dirección. Perfecto, está bien. Y lo guardé y eso fue lo que subí a la manita de la semana. Ajá. Pero lo que no subí, lo que no subí fue el... Personas. Yo subí esto, es que no sé cómo compartir el escritorio. ¿Cómo se comparte el escritorio? Pues al darle a compartir pantalla. Uh-huh. A mí me parece desktop o escritorio. No sé si les aparece eso a la hora de poder seleccionar. Bueno, voy a ver acá. No sé si están viendo mi escritorio. En este momento lo que estamos viendo es el navegador de archivos. Pero, pero está bien, está bien. Por ejemplo, aquí, uh-huh. al darle Edit with Kate, uh-huh. ya me sale esto, no sé si lo ven. Que perfectamente, ahí. Muy bien. Entonces ya lo hice. Las personas están, bueno, ahí está, ahí tenemos un archivo de personas, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Necesitaríamos asignarle a cada una de esas personas en qué instituto, en qué institución de educación. Ah. Estudia. En este momento lo que estamos viendo ahí es un identificador. Ay, no, perdón, pero es que no es esto. Okay. Era este, perdón. Vamos a ver. Edit era... with Kate. Esto. Vaya. Mira lo que ha pasado ahí. Está interesante. Ok. Ahí tenemos el identificador que tú habías puesto. Ajá. En este caso, Lea lo que ha hecho, lo explico para los compañeros también, es que ha puesto como separador el punto y coma. En vez de una, pues en vez no de una lo, coma. No lo hice yo, al darle lo hizo solo Excel. Abrir. Ajá. Claro, tú le puedes decir cuando guardas el CSV, mira, sepárame estas columnas con tal separador y el BY se lo pone. Ah. ¿Sí? ¿Y eso cómo se hace? Bueno, si querés. Puedes abrir con LibreOffice o con Excel. Yo lo hago más con LibreOffice porque el Excel, por quererte ayudar, más te complica.
Pero si quieres... Ajá, dale a abrir. Creo que no le están viendo, ¿verdad? Sí, ¿cómo no? Estábamos viendo. Ah. Ok. Ahí se quedó como... Bueno, yo lo veo un poquito rarito ahí. Quiero ver, voy otra vez. Vaya. Lo veo borroso, pero no importa. Si tú le das ahora a guardar como... ¿Guardar como? Uh-huh. Vamos a ver si... Ahí donde pone CSV delimitado por comas y aparece una cosita que pone más opciones. No, ahí no. Dale, dale clic de nuevo ahí. Ahí, voy. ¿Acá? No, debajito pone más opciones. Ponele ahí, a ver. Me sale este. Ajá. ¿Dónde, dale donde pone herramientas? Herramienta. Abajo, a la par del botón guardar. Acá. En opciones generales. La cosa es que nos permite elegir el separador. Opciones generales. Ah, pues no. Nada, cancelar. Si le das a guardar, ¿no te sale nada más? Dile no. Ok, bueno, como te digo, a veces Excel por ayudarte no te ayuda, sino que te complica. ¿El LibreOffice lo instalaste? Sí. Vaya, entonces vas a abrir el archivo, pero lo vas a abrir con LibreOffice. Ok. Abrir con. Vaya, ves que te ha seleccionado el punto y coma. Ajá. Lo quito. No, está bien. Para abrirlo, le necesitas decir que las columnas están separadas por punto y coma, porque si no, no te va a hacer caso. Ah, ok. Entonces solo aceptar. No le tenía que quitar lo de tabulador y coma. No necesariamente. Estaban marcadas también. No necesariamente. Eso significa que cualquiera de esos caracteres, él los va a interpretar como un separador. Si no se están usando, pues no hay ningún problema. La cosa es que si esos caracteres, por ejemplo las comas, te interesan como parte de los textos, imagínate, por ejemplo, una dirección, una coma, es un carácter válido de una dirección. Entonces puede darte un problema, como le está pasando. ¿Ves? ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Que de repente calle Padre Salazar Simpson, coma, finca el Espíritu Santo, y dices, pero suave. Yo, eso es parte de la dirección. ¿Por qué me lo puso en otra columna? Fue porque al abrirlo dejó la coma. Entonces lo que podemos hacer es cerrarlo. Cerramos el archivo, le damos a la X. Lo volvemos a abrir. Siempre con LibreOffice. Ajá. Y ahora nos acordamos que punto y coma fue el separador elegido. Entonces vamos a quitar los otros dos. Si quieres, en la previsualización, ves que tiene una barrita para poderlo desplazar horizontalmente. Ah, en la parte de abajo. Ajá. Ahora sí vemos que la dirección está completita. Le damos a aceptar. Ajá, aquí era necesario hacer eso. Aquí sí era necesario hacer eso. Porque si no, la dirección nos la hacía un solo deschongue. Pero y entonces. Bueno, y eso ya son las dos tablas que eran necesario realizar, ¿verdad? Ahora tú tendrías que ponerle, ojo,
Ajá. Y pusiste un identificador a cada uno de los colegios, ¿cierto? Sí, sí. Vaya, pues entonces no agarres tantas personas porque tenías miles de personas, ¿verdad? Entonces agarras. No, es que ese era otro documento, me equivoqué. Sí, era el de ejemplo que yo había subido. Sí, sí, sí. Agarra otra tablita y le pones a cada persona un colegio de, uh-huh. identificado con ese número que tienes en la primera columna en este momento. Ah, ok. Y entonces tendría que subir qué documentos. Tendrías que subir la tabla de personas que hagas uh-huh. y este archivito que acabas de hacer de colegios o de escuelas. Ah, ok. Ajá. Yo solo subí este. Ahora, necesitamos los dos, ¿verdad? Porque si no, no tiene mucho chiste. Ahora, necesito que hagamos una cosa. Dale el menú archivo. Ah, ok. Archivo. Dile que quieres guardar una copia. Guardar copia. ¡Ay! Guardar una copia. Guardar una copia, ajá. Fíjate bien, ese chequecito que está en la parte de abajo, que pone editar configuración de filtros. Uh-huh. Márcalo, por favor. Eso nos va a permitir seleccionar el separador que vamos a usar. Y me interesa el caso concreto porque tenemos una dirección que es muy, muy mala, entre comillas, porque tiene comas dentro, ¿ok? Uh-huh. Sí. Pero van a ver algo interesante. Ponele institución de secundaria copia al nombre para no confundirlo. Ok, dale guardar. Eso es, muy bien, muy importante. Fíjense bien lo que nos dice LibreOffice. ¿Cómo vas a separar los campos? Entonces tú le puedes decir una coma. En este momento no es así. En este momento lo que tiene es un punto y coma, ¿ok? Punto y coma, ajá. ¿Qué pasa? No. Ya vas a ver el truco tan sinvergüenza que hace LibreOffice y las bases de datos entienden para que las comas que están dentro de las direcciones no se confundan. Uh-huh. El truco es el siguiente campito que pone delimitador de cadena. Tiene una comilla doble, ¿ok? Sí. Eso significa que cuando él vaya a guardar los textos, como el caso de las direcciones, les va a poner comillas. Entonces, todas las comas que estén entre comillas no se van a interpretar como separadores. ¿Ok? Ahora, es importante en este caso marcar donde pone entrecomillar todas las celdas de texto. Ajá. Uh-huh. Y ahora dale a aceptar. Muy bien. Cierra el LibreOffice y vamos a abrirlo con Kate a ver qué es lo que realmente estamos guardando. Dile que no la guarde, dile que no. No, okay. No. ¿Y abro cuál? El que acabamos de guardar. La copia. Sí, y lo vas a abrir con Kate, ¿vale? Edit with okay. Kate. Ajá. Esto nos está mostrando los datos en bruto. Y como pueden ver, los datos que eran de texto, que no son numéricos, les ha puesto comillas. Ajá. ¿Sí? Siempre ha separado los campos entre comillas, entre comas, perdón. Pero no vamos a tener problemas a la hora de importarlo porque las comas que no nos interesan que se interpreten como separadores están dentro de cadenas de texto que están entre comillas dobles. Ese es el truco. Oh, ok. Vale. Ahora, si uno no quiere ajá, dime. El Kate no lo tenemos que subir, ¿verdad? Ese no. Solo las tablas. Solo las tablas, sí, solo las tablas. Ajá. Okay. Tendrías que subir una de personas y esta de las instituciones. De la dirección. Uh-huh. Correcto. Sí. Okay. Ahora, una recomendación. Yo quería enseñarles esto porque es útil. ¿Sí? Cuando estás trabajando con archivos de texto plano, esto pasa muy a menudo. Si no te quieres complicar la vida con esto de las comillas dobles, las comillas simples, separadores, etcétera, ¿qué es lo que se hace? Buscar un carácter cualquiera, puede ser el chirimbolo más raro que encuentres en el teclado, no hay ningún problema, que tengas la certeza,
la absoluta garantía de que no se encuentra dentro de los textos. Y ese carácter es el que puedes utilizar como separador de columnas. Así no te haces bolas. Porque de veras que uno se hace unas bolas tan, tan, pero tan grandes con estas cosas. Eso es para sustituir las comillas, sería. Eso es para no tener que utilizar comillas como separador, como digamos, identificador de una cadena de texto. Ah, ya, yeah. Ok. De acuerdo. ¿Alguien más que nos quiera compartir ahí su experiencia o sus dudas? Como ven, es súper útil porque estamos viendo un montón de cosas que cada quien tiene su propio caso. Creo que Janet tenía ahí un archivo con las vacunas, ¿verdad? Que también sería interesante verlo. Sí. Y más ahora que todo el mundo anda vacunando. Perdón, y para mientras comparte la doctora, una pregunta más. Adelante. La tabla de personas relacionadas con el ID de los colegios, uh-huh. ¿Tienen que repetirse o puede ser una persona por colegio? Una persona por colegio o se repiten, como tú quieras. No hay ningún problema. Ok. Vaya, muy bien. Resulta que aquí tenemos, lo que nos comparte aquí la doctora Janet, es una tabla. Bueno, aquí vemos algo que no es una tabla, que es más un documento de texto, ¿verdad? Tenemos los cuatro primeras líneas, pues un poco lo que se pretende tener, ¿de acuerdo? Sí. Y un montón de datos, pero en realidad no están hechos columnas, ¿sí? Sí. Pero está muy bien porque tenemos, digamos, la parte necesaria para poder construir una tabla. Una tabla buena. Así que vamos a cerrar el LibreOffice porque lo hemos abierto con Writer y lo vamos a abrir con el Cake. Así que cierro el LibreOffice sin ningún problema. Ya a ver que convertir esto en una tabla no es nada difícil. Es mejor que lo cierre para que no le dé conflicto a la hora de abrirlo con otra aplicación. Y ya vi por qué se lo abrió con el Writer en lugar de con el Calc. Eso es un error también frecuente. En este momento, Janet, no estamos viendo nada más que el LibreOffice. Ya lo, ahorita. ¿Con LibreOffice? No. No, con Cake, me digo, ¿verdad? Ajá, necesitamos abrirlo con Cake. Vaya, una cosilla que se ve, por lo que se abrió con Writer, si se fijan en el nombre del archivo, es un error súper común y la verdad es que a cualquiera se le va el dedo, ¿verdad? En vez de ponerle punto, le pusieron coma. Vacunas COVID, coma CSV. Entonces, ¿qué pasa? Que en este caso Windows no entiende que esa es la extensión del archivo. Y por tanto, mira a ver en qué está hecho el archivo, cuál es la característica que tiene el archivo por dentro y lo abre con lo mejor que puede. En este caso, pues lo abrió con LibreOffice Writer. ¿Ok? Entonces, cuando pongan extensiones, no olviden que tiene que ser punto y el nombre de la extensión. ¿De acuerdo? No sé qué se me hizo. Qué pena.
No sé si ya se está viendo. No, seguimos viendo el LibreOffice. Eso es. Ahora sí ya dejo de compartir. ¿Este? Eso, muy bien. Ahora sí, estamos viendo perfectamente. Vaya, vamos a hacer una cosa. Lo primero que necesitamos es separar las columnas con las comas, ¿ok? Entonces, sí. Póngase al final de donde pone vacuna. Ese vacunas COVID no nos sirve porque sería el... Todo esto lo voy a borrar. Ajá. No, no lo borres, no lo borres, no. Borres, que nos sirve. Vale. Borre, el que sí tiene que borrar es la línea número 1 porque pone vacunas COVID y eso sí es el nombre del archivo, por decirlo así, o de la tabla. Eso sí puede borrarlo y puede pulsar suprimir para subir la primera línea. Dar el botón suprimir de la compu. Ajá. Para elevar la primera fila. Eso es, muy bien. Ahora, vamos a separar todos esos datos en columnas y vamos a utilizar comas para generar esas columnas. Entonces, lo que tiene usted que hacer es ir al final de la línea en este momento, donde pone subrogado, le pone una coma. Ajá. Y ahora dele suprimir de nuevo. Muy bien. Ahora vuelvo a hacer lo mismo detrás de denominación. Suprimir. Uh-huh. No me lo agarro. Dele. Puede que tuviera otro caractercillo ahí de separación. El número de dosis. Ajá, pero necesitamos que ese número de dosis vaya detrás de la coma, ¿de acuerdo? Entonces póngase al final de la línea. Ajá, ve. Ahí había espacios. Por eso el suprimir no le subió la fila. Entonces lo que tiene que hacer es darle suprimir, dar coma, suprimir otra vez. Hasta que suba. Eso, ya está, listo. Ok. Eso que tenemos ahí, Oxford, AstraZeneca, Reino Unido, sería, digamos, el otro campo más que tendríamos al final. ¿Verdad? Sí, le pongo... O el fabricante, más que nada, ¿verdad? Es el fabricante y el país, ajá. Correcto, entonces, si gusta, ¿sabe qué puede hacer? Detrás de donde pone el número de dosis... Solo que lo vamos a ir cambiando de lado, ¿ok? Dele coma y póngale suprimir. Ahí fabricante. Uh-huh. Listo. Uh-huh. En este momento ya usted tiene, digamos, el encabezado de la tabla. Ahora tenemos que ordenar esos datos en esas columnas que usted ha definido. Y tenemos una dificultad, y es que el fabricante lo tenemos de primero cuando queremos que sea lo último, pero eso no nos va a dar mucho problema, ya va a ver que no. Lo primero que necesitamos poner, en cualquier caso, en la línea número 2, es el identificador, que en este caso es AZD12221. Entonces usted selecciona eso, lo corta, todo enterito, no se vaya a dejar letras por ahí. Ajá. Le da control X o lo corta. Ajá. Córtelo. Control X. Que desaparezca de ahí. Control X. Muy bien. Ajá. Y ahora se va a ir al inicio de la línea número 2. Y le va a dar control V para pegarlo. Coma. Muy bien, ya tiene el primer dato de la primera columna. Ahora, necesita ponerle un nombre. Ok, en este caso, por ejemplo, aquí en la denominación usted puso pues una descripción, ¿verdad? Que sería todo sí, lo de la vacuna vectorizada. Ajá. Muy bien, entonces hagamos una cosa. Corte todo ese texto de la fila número 4, ¿correcto? Córtelo enterito. Sin piedad, menos el 2. Uh-huh. El 2 no, porque ahí está agarrando el dato que no es. Eso es, hasta el final. Eso. Y ahora le da control X y lo va a pegar detrás de la coma. Uh-huh. Control V. Control V, exacto. Y le va a poner una coma.
Ahora le va a poner el número de dosis, que en este caso es un 2. Correcto, lo puede escribir o lo puede cortar como guste. Aquí. No. No. Lo tiene que poner antes donde pone Oxford, porque si no, interpretaría que el número de dosis es Oxford y una coma. Y listo. Ya está. Ya tiene usted la primera vacuna lista. ¿Okay? ¿El resto de datos le interesan? Pues no, entonces los borra. Eso lo puede borrar. El de 0-28 días tampoco, porque tampoco lo estábamos definiendo. Ajá. Bórrelo, sin piedad. Listo. Ahora tenemos que hacer exactamente eso mismo con los demás datos. ¿Sí? Sí. ¿Vio cómo era la cosa? No era, era una cuestión... Usted tenía lo más difícil, que son los datos, obtener toda esa información. Ahora lo único que tenía que hacer era ordenarlos separándolos con comas para que después, ajá, a la hora de subirlos, los interpretemos como deben ser. ¿Ok? Sí. Hagamos una más. En la línea 3 lo va a pegar. Ajá. O bueno, lo puede dejar ahí, no hay ningún problema. Y luego eliminamos las líneas vacías. ¿Aquí era para irlo subiendo? Le puede dar al botón de borrar y va a ir subiendo poquito a poco. Dele borrar. Ajá. Hasta arriba. Ahí. Listo. Entonces, ARN. Muy bien. Ahora le pone. Ahora va a seleccionar lo que está en la línea 5. Que como puede ver, como es más grande. Es más grande. Eso es una cosa importante, compañeros y compañeras. Vean la línea 5. Kate es muy inteligente y sabe que lo que está escrito en esa línea va más allá de lo que la pantalla le permite a Janet. Entonces, pueden ver que debajo del número 5 hay como una especie de flechita. Eso quiere decir que la línea continúa. Si ella quiere cortar toda la línea 5, va a tener que seleccionar hasta donde termina SARS-CoV-2. ¿Ok? Entonces... Selecciona desde ahí hasta el principio de la fila 5, correcto. Ahí, eso. Pero se me marca también el 10. Ah, ¿qué pasa? Es que acuérdense que Kate es una herramienta muy inteligente, entre comillas, dentro de lo que es un editor de texto. Está detectando que eso que usted está seleccionando también está en otro lugar. Pero cuando usted le haga control X, lo que va a borrar es únicamente lo que ha seleccionado. Eso que se lo ha puesto en amarillo es para que usted sepa que, ya, que también está en el mismo archivo en otro lugar, ¿ok? Es como una ayuda. Ahora lo pone detrás de la coma, correcto, ahí, pegar. Le pone una coma. Le pone dos, porque son dos dosis. Y le pone otra coma. Y listo. ¿Ok? Dele guardar al archivo. Pero vamos a hacer una cosa. Porque como está separado con una coma, ajá, vamos a quitarle esa coma y le vamos a poner un punto. Donde pone vacunas COVID, CSV en el nombre del archivo, ajá, quítele esa coma. Esa coma no está bien. ¿Aquí? Póngale punto. Uh-huh. Y ya. Hoy sí. Abrir. Sí. Es que le dio abrir, quizá. Ah, no, ya está. Vaya. Muy bien. Fíjese bien. Creo que lo abrió. Sí, creo que lo abrí. No importa. Vaya, espéreme, guardar otra vez. No, pero lo tiene abierto en la otra pestañita. Ajá. Pero tiene dos pestañas. Uno que pone coma CSV y otro que pone punto. Ese, pongas, en este momento estamos viendo el que pone punto. Este lo elimino. Está bien así. Ajá, ese lo puede cerrar, el que pone coma. ¿Aquí? Ciérrelo, no hay problema. Dígale descartar. Descartar. Sí, porque lo guardó bien. Muy bien. Ahora, si gusta, comparta para que veamos el explorador de archivos y lo va a ver, ese fichero .csv. Y cuando lo quiera abrir, va a haber un par de líneas que las va a hacer bien, porque están bien separadas, y va a haber otras líneas que las va a meter todas en un solo saco. ¿Sí? Ábralo con el LibreOffice y le dice que el separador es una coma y ya va a ver lo que pasa.
creo que volví a abrir el anterior. Abrió el que se llama coma CSV. Sí. Tiene que abrir el que hemos puesto, el que hemos hecho nuevo. Creo que voy a dejarte compartir para poderlo. En este momento no está compartiendo nada. Sí. No, volvió a abrir el mismo. Lo abro ahora con Kate, ingeniero. Ajá. Ah, no, con Kate no, con el LibreOffice, para ver si lo interpreto bien. Ah, vale. ¿Lo logró abrir? No. ¿Qué le dice? ¿Lo logras hacer, Janet? No, Lee, no me lo abre. ¿Y qué le dice? ¿Se puede compartir el escritorio o si lo podemos ver y le ayudamos? Vale, ahorita. Aquí, en archivo. En este momento lo que vemos es la pantalla suya, pero está como maximizado el zoom. Quiero ver. Ah, ahorita ya. Quiero ver. Eso ya estoy viendo. Muy bien. Ahora vemos el LibreOffice, pero está vacío, ¿verdad? Entonces, si gusta, dele archivo, abrir. Ajá. No nuevo, archivo, abrir. O en la carpetita, cualquiera de los dos.
¿Abrir? Vamos a ver, eso. Entonces busque el archivo que había creado anteriormente. ¿Aquí? No, 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 ahí estaba muy bien. O ahí también, ajá. No, ese sería como para crear un archivo nuevo. ¿Es en la carpetita o en archivo abrir? Entonces siempre. Abrir. No, 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 aquí, archivo. Sí, es que creo que como lo vemos con retrasito. Archivo, abrir. Eso sería uno nuevo, ¿no? No sé si soy yo el que lo ve con retraso. No, sí, creo que tiene que subir el mouse, doctora, donde dice archivo. Ajá. En el menú archivo y ahora abrir. Y ahora en el menú, bueno, en el menú, en la ventana de selección, vamos a buscar el archivo. Ah. Bueno, en este momento no se ve. No abro. No puede, ajá, abrir, eso es. Híjole, pero no sé. No sé dónde está. Ya no veo. Ah, y aquí está. Ahora. Ahora, muy bien. ¿Sí? Ahí quédese. Creo que no se guardó. No. Por los datos que estoy viendo. Sí, se mantiene el que estaba. Ajá, a lo mejor el que se guardó fue el que se llamaba coma algo. ¿No puede mostrar el explorador de archivos? Un toquecito, un momentillo. Para ver el otro. ¿Quito esto? ¿Cierro aquí? Sí, ciérralo, ciérralo. Porque ese es el que usted tenía original. Ay, ¿por qué se va el diálogo ya? No. Uy, esto. A ver, ese no es. El que se llamaba coma. Vacunas, coma, CSV. A ver si se guardó con ese nombre. No importa. No, volvió a abrir el que es punto. Ah, pues no, no se guardó. Bueno, pero ya vi cómo se hace, ¿verdad? Sí, si lo encuentro, ahí se lo. Muy bien. Ahora, lo importante es que usted siempre haga una pequeña base de datos, una pequeña tablita de personas y le ponga a cada una la vacuna que le va a poner. Igual se puede repetir. El mismo ejemplo que hicimos con Denis con los teléfonos. Ajá. ¿De acuerdo? Gracias. Sí, gracias. Muy bien, con mucho gusto. A ver. ¿Alguien más que tenga alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? Listo, bueno, pues voy a compartir yo y vamos a hacer esto mismo que hemos hecho, bueno, lo que hicimos el otro día rapidito y vamos a trabajar en este caso, hoy sí, con una base de datos, importando los archivos. Para la tarea, de aquí al viernes,
Lo que es muy importante es que suban estos dos archivos, que estén bien, ¿de acuerdo? Voy a dar toda la semana para hacerlo. Y también que logren subir los archivos a la base de datos, lo que vamos a hacer ahorita, ¿de acuerdo? Muy bien, voy a compartir acá. Ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Aquí teníamos los estudiantes, ¿se acuerdan? Que habíamos hecho una tablita de estudiantes y le habíamos puesto un identificador, que por cierto no guardé, por algún motivo se me olvidó. Y en tarea 1.csv, en el archivo este de texto, pues está sin identificador. Me falta aquí esa columna. ¿La ven? Que no está. Entonces puedo hacer lo mismo que hice el otro día, sabiendo que puedo hacerlo con LibreOffice, no me complico. Ok, y puedo abrir, a ver si puedo, igual a mí también el Zoom me hace gracias, ¿verdad? Esta tarea 1.csv, que lo tengo abierto aquí con el Kate, lo voy a abrir con LibreOffice Calc. ¿Ok? Ya me apareció por aquí detrás. Esto mismo que estoy viendo en el Kate. Ya vi por qué no. Ahora. Este mismo datos que estoy viendo aquí, los estoy viendo ahora mismo en el LibreOffice Calc. ¿De acuerdo? Solamente que aquí, pues, con un poquito más de ayuda. Me interesa ponerle rápidamente, para no perder mucho tiempo, identificadores parecidos a estos. T1, no sé qué, no sé cuántos. Entonces lo que voy a hacer es insertar una columna a la izquierda. Ok. Voy a poner código aquí. Y me voy a inventar el código. T1.1. Y voy a aprovechar que puedo estirar. Ok. Hasta aquí todo bien. Y guardo. ¿Sí? El archivo de tarea 1.csv ha cambiado porque lo acabo de guardar con LibreOffice. Así que le voy a decir que sí que me lo cargué de nuevo. Y ya aparece la columna que le acabo de agregar. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con lo que acabo de hacer? ¿Todo bien? Ahí abren el micrófono y me, sí. Y me gritan si no lo entendieron. Ajá. Sí, está bien. Vaya. Muy bien, pues ya tenemos los datos que queremos subir a la base de datos. ¿De acuerdo? Listo. Pim, 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 pim. Los voy a cerrar, no, ya no los necesito acá. Bueno, los voy a dejar ahí por cualquier cosa. El LibreOffice ya me hizo lo que yo quería. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar el gestor de base de datos. Ya lo están viendo por acá. Este enlace lo teníamos en el curso, ¿ok? Solo por cualquier cosa, se lo voy a volver a indicar. En la semana 7, el enlace para entrar al gestor de base de datos está aquí. Un gestor de base de datos relacional, prueba en línea. Y aquí les puse el usuario y la contraseña. ¿Ok? Usuario, contraseña. Lo vamos a compartir todos y todas. ¿De acuerdo? Entonces, abrí esta dirección. Y aquí tengo el usuario y la contraseña puestas. Sería importante, si gustan, les doy un minutillo para que todos y todas lo abran. Porque lo importante es que me sigan y hagan lo mismo que yo voy a hacer hasta donde puedan con los archivos que ustedes tienen. ¿Sí? Ya luego, durante la semana, si tienen alguna dificultad con sus archivos, pues yo les ayudo. Esto es lo que van a ver cuando ingresen su usuario, el usuario y la contraseña que les compartí.
Entonces me avisan cuando lo tengan abierto. ¿Ya lo tienen todos? Si alguien no, me avisa. Aún no. ¿Algún problema para abrirlo o algo? Ya lo abrimos. ¿Ya? ¿Están aquí en la misma pantalla donde estoy yo? Sí. Muy bien. Bueno, les voy a explicar un poquito qué están viendo. Este es un administrador de un gestor de base de datos relacional. El gestor de base de datos que está detrás de esto es un MariaDB, así se llama. Es una versión diferente o parecida a otro que sea muy común, muy conocido, que se llama MySQL. Por eso hay muchas cosas que ustedes van a ver en la pantalla que ponen MySQL, MySQL, porque en realidad son primos hermanos, ¿ok? Tiene toda una historia de por qué ahora ya no es MySQL, se llama MariaDB, pero no viene al caso. En esta parte de aquí arriba, en el menú superior, tengo las operaciones que puedo hacer en este momento directamente a nivel del usuario de la base de datos. Y en el menú lateral izquierdo, veo las bases de datos que tengo en este momento accesibles. Me gustaría que hubiera podido crear una base de datos para cada uno de ustedes, pero por las limitaciones que tiene esta versión de prueba que hicimos, pues vamos a compartir todos la misma base de datos. Para ver las tablas que están dentro de esa base de datos, pues solo tenemos que hacer clic en su nombre, ¿ok? Al hacer clic en el nombre de la base de datos, esto se abre, se despliega, y puedo ver qué tablas existen ya dentro de la base, ¿ok? Yo tengo un par de tablas ahí que había creado para hacer unas pruebas de consultas que les voy a mostrar ahorita. Sobre todo para que sea más divertido, ¿verdad? Porque los datos que tenemos de la tarea, pues a lo mejor son poquitos como para poder mostrar algunas cosas. Pero ya están aquí esas dos tablas. Lo que a mí me interesa en este momento es crear una tabla dentro de la base de datos para almacenar mis estudiantes y otra tabla para almacenar las tareas. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer poco a poco. Ustedes deberían hacer lo mismo para sus datos. ¿Qué pasa? Tenemos todos compartidos unas personas y las tablas tienen que llamarse de manera diferente. ¿Ok? Entonces, si gustan, cuando ustedes vayan a crear la tabla o lo que vamos a hacer ahorita, el nombre de las personas le van a poner personas guión bajo y en este caso, pues que Carla, personas guión bajo Iris, personas guión bajo Harold. ¿Ok? Para que podamos distinguir unas personas de las otras. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? De nuevo, tengo mi tabla de tareas y mi tabla de estudiantes. Voy a crear una tabla en la base de datos para cada uno de esos archivos. ¿Ok? Entonces, afortunadamente, pues esta interfaz que tengo de la base de datos me permite hacer eso de crear tablas de manera muy sencilla. Puedo darle donde pone nueva en el menú izquierdo o puedo utilizar esta parte de abajo que me dice crear tabla. ¿Ok? Voy a hacer primero la creación de la tabla de estudiantes. ¿Sí? ¿Qué tengo en mi tabla de personas o de estudiantes? Pues tengo un identificador, primera columna, el nombre, segunda columna, y el código de la tarea que le tengo asignada a esa persona, tercera columna. ¿Cómo voy a llamar? Estudiantes. Yo no me voy a complicar la vida. ¿Y cuántas columnas tengo? Tres. ¿Sí? Hasta aquí todo súper fácil, ¿verdad? Yo sé que mi archivo de datos tiene tres columnas, pues le pongo tres columnas. ¿Alguna duda con eso? Vaya. Le doy continuar. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno,
Ah, aquí aparecen una serie de datos importantes, ¿verdad? Los voy a abrir un poquito para que veamos todo, por lo menos lo más importante de todo. Voy a poner aquí esta cuestión. En una base de datos relacional es importante, cuando yo defino las columnas, ven que aparecen tres filas aquí, ¿verdad? Esto es una para cada columna que yo voy a definir. Las columnas tienen un nombre. Es el título de la tabla, por decirlo así. En este caso, por ejemplo, yo voy a llamar ID, lo podría llamar identificación, le podría llamar DUI, no importa. La primera columna se va a llamar ID. La segunda columna, yo ya había hecho antes algún otro ejemplo y por eso se acuerda, ¿verdad? Pero lo normal es que ustedes tengan que escribir aquí lo que quieren, el nombre de la columna que van a crear. Y eso sí, necesito expresarle al gestor de base de datos qué tipo de datos es el que tiene esa columna. Yo en mis estudiantes tengo que la primera columna es un número. ¿Ok? El nombre es una cadena de texto. Y el código también es una cadena de texto. ¿Por qué? Porque tiene una letra, tiene un punto. No son números propiamente dichos, aunque tenga números dentro de él, ¿verdad? Entonces voy a escoger los tipos de datos necesarios o adecuados para cada una de esas columnas. El tipo de datos ID es un número. Este int significa número entero, integer en inglés. ¿Ok? Hay muchos tipos de datos. Y uno se puede perder entero viendo las características de cada uno de ellos. Pero aquí, los que están aquí más inmediatos son los más frecuentes. No se preocupen porque lo que vamos a usar normalmente van a ser estos tres. ¿Ok? El número lo voy a poner como entero. El nombre lo voy a poner como varchar, que significa caracteres variables, ¿verdad? De longitud variable. Si fuera muy largo, usaría el text. ¿Ok? Como pueden ver en la ayuda que aparece cuando yo me pongo encima de esa selección, me dice que la cantidad máxima de caracteres que yo puedo tener en un text es de 65.535 caracteres. ¿Ok? Que es bastante grande. En cambio, en un bar chart, yo puedo tener esa cantidad máxima, pero lo voy a tener que definir en el campo de longitud. O sea que le voy a tener que poner un límite yo a mi gusto. Y el date, pues es un tipo de fecha. ¿Ok? Muy bien. En este caso yo sé que el nombre es una cadena de caracteres, pero no es muy larga. A lo sumo le voy a poner 100 caracteres. ¿Sí? 100 letras. Y la tarea es también un bar chart, pero es mucho más pequeño. ¿Cuántos caracteres tengo aquí? 1, 2, 3, 4. Ah, pero es que tengo algunos que son de dos dígitos. Entonces, el máximo va a ser 5. ¿Ok? Yo sé que no va a ser más de T1.99. Entonces, puedo hacer una cadena de caracteres de 5 caracteres. ¿De acuerdo? Muy bien. Cosas importantes que se necesita expresar también. Esta columna que pone aquí, nulo. Todo esto es importante, pero en realidad, como no se trata de explicarles a ustedes entresijos de bases relacionales, pues no les los voy a explicar. Pero sí, estos dos sí necesito expresárselos porque es importante para lo que vamos a hacer. Cuando yo marco que puede ser nulo, significa que ese campo puede estar vacío. ¿Ok? Pero yo sé, por los datos que tengo, que ninguno de los datos que yo voy a subir está vacío. Así que no voy a marcar ninguno de estos. Eso significa que cuando yo importe la información, si de repente mi archivo le falta algún dato, por ejemplo, le falta un nombre, él me va a gritar y me va a decir no te lo subo porque le falta el dato. ¿Ok? Y otra cosa importante son los índices. Índice quiere decir, le puedo yo decir a la base de datos que vigile, por ejemplo, que no se repitan o me permite definir un índice para que yo pueda relacionar los datos unos con otros. ¿De acuerdo?
Los más importantes en este caso son los tres primeros. Índice primario quiere decir que ese dato permite identificar a la información que yo estoy subiendo, a los datos que yo estoy subiendo de manera unívoca. O sea, me va a servir para poder relacionarlos con otras tablas y no se repiten. Un índice único no es la llave primaria de la tabla, pero también exigirá que los datos no se repitan. Por ejemplo, yo puedo poner un índice único sobre el nombre, porque yo sé que no tengo estudiantes que tengan el mismo nombre en la tabla. Solo hay un estudiante con el mismo nombre por cada fila. Y el tercero, es necesario ponerlo cuando yo voy a relacionar datos con esa columna. ¿De acuerdo? Entonces, el identificador de estudiantes es mi índice primario. ¿Sí? Y aquí me dice, ¿quiere especificar algo diferente? No, está bien, continuar. Voy a ponerle una restricción de unicidad al nombre. Si quiero, se la pongo. De tal manera que si a mí se me ocurre cometer un error y pongo estudiante 16, Iris Nora Enríquez Cantor, me va a detectar la base de datos que este nombre se está repitiendo y no me va a dejar meterlo. ¿Ok? Así que le pongo que va a ser único. Y la tarea, de una vez, le voy a decir que es de tipo index porque este código que yo he puesto aquí en la última columna, me va a servir para relacionar ese dato con la tabla de tareas. ¿Ok? Así que yo le voy a decir que esa columna va a ser de tipo índice también. Así me quedó a mí. Primary, el identificador, unique para el nombre. En el caso de ustedes pueden ponerlo o no ponerlo, si, dependiendo del dato que sea. Y esa columna que me va a servir para relacionar una tabla con otra, tipo index. ¿De acuerdo? Y le doy guardar. Eso es todo para crear la tabla de personas. Bueno, en este caso de estudiantes. Le doy guardar. Y ya tengo mi tabla de estudiantes. Vamos a hacer la tabla de tareas. ¿Ok? En este caso lo voy a hacer. Ven que directamente se abrió, ¿verdad? La tabla. Y puedo ver que la tabla tiene identificador, nombre, tarea. No tengo particiones. No aparece ningún dato. Porque ahora mismo la tabla está completamente vacía. Voy a pulsar en el botón nueva para crear la segunda tabla. ¿Ok? Pero en este momento lo que estoy viendo aquí son las operaciones que yo puedo hacer con la tabla de estudiantes. Por eso es lo que tengo aquí arribita. Ya puedo importar, puedo exportar, puedo hacer operaciones de SQL, etc. Le voy a dar nueva. Le di nueva aquí. En este caso, él automáticamente me muestra cuatro columnas, pero eso no significa que la tabla final que yo voy a guardar o voy a crear vaya a tener cuatro. Él me pone cuatro, pero yo puedo ir agregando más aquí, ¿verdad? ¿El nombre de la tabla cuál va a ser? Tareas. ¿Cuántas columnas voy a tener para tareas? 1, 2, 3. Código, tema y orden de presentación. ¿Ok? Así que me va a sobrar esta. No me importa. ¿Cómo lo voy a llamar? Código. ¿Qué tipo de datos es? Si recuerdan, yo utilicé antes para la tarea, el código de la tarea del estudiante, un bar chart de 5 caracteres. ¿Ok? Le voy a poner exactamente el mismo. Parchar de longitud 5. El siguiente es el tema. Tema. ¿Qué va a ser? Un parchar. ¿Qué tamaño va a tener? Ah, pues es pequeñito. ¿Ves? Muy bien. De longitud 80. Y por último, el orden de la presentación. Orden. ¿Es qué? Es un entero, ¿verdad? Normal. Perfecto. Y ahora le ponemos, ¿van a permitirse valores nulos? No. Tienen que estar los tres completamente llenos.
¿Y qué tipo de índices le vamos a poner? Bueno, pues el código es el que me va a permitir identificar cada uno de esos datos. Así que va a ser primario. Y le doy a continuar. ¿El tema se va a repetir? En principio no, pero lo voy a dejar así como está. ¿Y el orden? También, no importa. Lo puedo dejar así vacío. ¿Alguno de estos datos se va a relacionar con otra tabla? Sí, efectivamente. El código se va a relacionar con la tabla de estudiantes. Pero como yo ya le definí que es un índice primario, no tengo nada más que hacer. Y listo, le doy a guardar. Ahora ya tengo dos tablas. Estudiantes y tarea. Aquí están. Vaya, aquí tenemos a Lea que ya creó su propia tabla. Personas Lea. Muy bien. ¿Qué voy a hacer ahora? De hecho, vamos a hacer un par de cosillas nada más. Quiero subir estos datos tan feos en estas tablas, en estos archivos de texto, los quiero subir a estas tablas que acabo de crear. ¿Ok? Voy a subir primero cuál. Por ejemplo, las tareas. ¿Ok? Le pulso en el nombre de la tabla. ¿Y qué pasa? Pues que no tengo nada. Está vacía. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero? Importar. ¿De acuerdo? Está en la parte de arriba de la pantalla. Pulso importar. Y comienza el baile. ¿Qué es lo que quiero yo? Subir de mi ordenador, de mi computadora, este archivo que se llama tarea 1. Entonces le pulso el botón seleccionar archivo. Documentos, docencia. Estamos en la semana 7. Tarea 1.csv. ¿Ok? Aquí el archivo puede llamarse periquito de los palotes.pepito. No importa. ¿De acuerdo? La base de datos va a agarrar ese archivo, lo va a abrir y va a procesar los datos que están adentro. No importa cómo se llame. Y muy importante. Ahora es cuando yo tengo que definir cómo está estructurado ese archivo. Por eso les dije que no importaba si usaban punto y comas, etcétera, etcétera. En este caso, yo estoy subiendo el archivo de tareas y yo sé que los tengo separados por comas. Así que, muy bien. Le dejo la coma puesta aquí. Al tener las comillas acá, si yo tuviera alguna coma por aquí metida, que me molestara, tendría que asegurarme de que yo voy a tener los textos entre comillas dobles, ¿ok? Y utilizar esto de aquí. En mi caso, pues no va a haber ningún problema. Eso sí, muy importante, mi archivo tiene encabezado. La primera línea no me interesa que la importe. De hecho, si lo intentara importar, me va a gritar porque orden de presentación no es un número. Y yo le he dicho a la base de datos que la tercera columna de esta tabla es un entero. Así que le voy a decir, queridín, la primera fila, que en este caso es la número 0 para él, la ignoras. ¿Ok? De nuevo, si su archivo de texto tiene encabezado, como este caso, y uno quiere que ignore este encabezado, que no lo considere parte de los datos, al importar voy a seleccionar aquí el número de filas desde el principio que quiero que ignore. ¿Ok? Y hay muchas cosas que le pueden explicar de aquí, pero esto es lo más básico. Le voy a dar a continuar y ver qué pasa. Va a tardar un segundillo. Lo que está haciendo es cargar el archivo, que afortunadamente es muy pequeño. Y esto es lo que acaba de ejecutar. Me interesa mucho que vean esto. La base de datos tiene un lenguaje propio que se llama SQL. Es posible que ustedes en algún momento hayan escuchado hablar de un gestor de base de datos que se llama SQL Server. Lo llamaron así porque el lenguaje que utiliza, que es común a muchos gestores, se llama SQL. ¿Okay? Y esta sentencia que ustedes están viendo aquí es una sentencia SQL para meter un dato. ¿Okay? Insert
en la tabla tareas estos valores. Él solito los distinguió y los metió. Una vez que hemos hecho la importación, si yo pulso en el botón examinar, pueden ver que hoy sí, ya veo datos. Los mismos datos que tenía en el archivo de texto ya están acá y tengo una tabla que puedo ordenar, que puedo consultar de diferentes formas. ¿Okay? Vamos a subir la tabla de estudiantes. Entonces pulsé en la tabla de estudiantes y le voy a dar a importar. En este caso, mi tabla de estudiantes no tiene encabezado. Aquí se me olvidó el encabezado, no se lo puse. Ok. Voy a darle a seleccionar el archivo. Selecciono el archivo de estudiantes. Ok. Y no voy a marcar ninguna fila que ignore. Todas me importan. Siempre mis columnas están separadas con una coma y no tengo en este momento ningún problema con las comillas dobles. Ok. Le doy continuar. Y listo, ya tengo estudiantes adentro. Le puedo dar a examinar. Y aparecen los estudiantes que acabo de agregar con sus respectivas tareas. ¿Ok? A mí no me sale. ¿Qué le pasó? A ver. El número de columnas de los datos CSV en la línea 1 no es válido. Ok. Veamos, a ver cómo tienes, voy a ver yo aquí, es en, ¿estás importando cuál? ¿Instituciones o personas? Personas. Vaya. Vamos a ver la estructura. Tenés ID, nombre, institución secundaria, ¿verdad? Sí. Perfecto, muy bien. Ahora, si quieres, comparte tú para que veamos bien. Ok, solo que no me deja. ¿No te deja compartir? Voy a dejar de compartir yo. ¿Tú? Ahora tú. Ok, dale a importar. Selecciona el archivo. Suave, un momentito. Dale otra vez. Es que así me sirve para ver cómo está. Pablo González. Fíjate bien, hay una cosa rara ahí. ¿Te das cuenta que ahí tenés dos puntos y comas seguidos? Ah, sí. Ajá. Creo que ese no es el archivo que nosotros... O bueno, si es el archivo que estuvimos editando... Ahí él ha interpretado que hay una columna vacía. Ok, si quieres editarlo de nuevo. Voy. Pero me sirve, muy bien, muy bien. Estupendo, porque ¿qué es lo que está pasando? Cuando él lo importa, cree que son cuatro columnas. Entonces tienes que eliminar un punto y coma para que queden solo tres columnas separadas. Ok. Ahora sí. Ahora sí. Dale clic ahí. Está bien. Perfecto. Ese es el que tú quieres. ¿Y tenés encabezado o no tenés encabezado? No. No. Pues ahora en las columnas separadas le pones, quitas la coma y le pones punto y coma. Ajá. Okay. Y le das continuar. Vamos a ver qué pasa. Uh-huh. Excelente, Lea. Ah, ya. Okay. Listo. Ahora, ahora vamos a subir la otra tabla, a ver qué tal te sale. Uh-huh. Ah, y a ese le doy a examinar, ¿verdad? Si quieres darle a examinar. Uh-huh. Ahí está. Ahí están todos tus datos. Súper bien. Y voy con instituciones. Uh-huh. Ahí tienes tres columnas de nuevo, ¿verdad? Sí.
Dale ahí. Igual aquí están separados por punto y coma, por lo que vi, ¿verdad? Sí, y necesito no, las comidas. Déjaselas, no hay problema. A ver qué hace. Tengo que pulsar continuar. Ajá, ¿qué pasó ahí? ¿Sabes lo que pasa? Ajá. Que este archivito probablemente tenía tildes y otras cosas, ¿sí? Y al rato volvió otra vez a importar. El tipo de codificación de esas tildes, como viene de Windows, pues no es exactamente el mismo. ¿Ves dónde pone conjunto de caracteres del archivo? Sí. Dale clic ahí. Si tienen algún problema para importar los archivos por el tema de las tildes, normalmente la codificación que utiliza Windows es Windows 1252. Ese de ahí, correcto. ¿Y lo vuelvo a importar? Sí, volvamos a hacerlo. Ok. Muy bien, que haya pasado eso. Le ponemos punto y coma. Y veamos qué pasa ahora. Aquí no tengan pena, esto es de prueba y error hasta que entre. ¿Ok? La base de datos no se enoja, que uno se equivoque. Ahora sí. Muy bien. Lo más que puede pasar es que le grite y le diga no, chao, no es cierto, no puedo hacer nada con eso. Usted me mandó algo que no entiendo y ya. Es así. Pero no se arruina ni se estropea. Excelente, muy bien. Ok. Entonces, importante para esta semana, todas tienen que subir los datos. Les va a dar cualquier cantidad de problemas y se van a perder. ¿Ok? Eso es así. Y no tengan miedo a ese fracaso. Al contrario, se trata de superarlo. Cuando les suceda eso, se ponen en contacto conmigo, lo ponen en el foro, que para eso está habilitado, y lo resolvemos. ¿Ok? Eventualmente podemos, si tenemos muchas personas que están así, que no lo logran o no las logras asistir a puro chat, hacemos una sesioncilla a la mitad de la semana para que lo hagamos entre todos y todas, ¿ok? Hasta que todo el mundo cumpla con este desafío, por decirlo así, ¿de acuerdo? Porque la semana que viene sí vamos a empezar con otro tema de programación. Ok, para terminar les voy a enseñar a hacer una cosa más con estos datos que acabamos de crear con estas tablas, ¿ok? Porque yo les prometí que íbamos a relacionar datos de una tabla a la otra. Y se trata de demostrar que efectivamente con la base de datos yo puedo hacer cosas interesantes, ¿ok? Voy a volver a compartir yo la pantalla. De nuevo están viendo mi escritorio. A ver si me deja por aquí. Eso. Hay algo que yo puedo hacer para establecer relaciones más allá de que yo sepa que los datos tienen cosas que coinciden. Yo subí las tareas, ¿ok? Y sé que tienen una columna que es código y los valores que están aquí coinciden con los valores de la columna que se llama tarea que están aquí. Pero eso lo sé yo. ¿De acuerdo? Si de repente a mí me da la gana de cambiarle aquí un dato y ponerle T1.80 a Carla, la base de datos no va a protestar. Yo puedo darle aquí y decirle T1.80. Y ya. Y me dice, ah, muy bien, yo te lo cambié. ¿Pero qué acabo de hacer? Acabo de hacer un desastre desde el punto de vista de la integridad de los datos que yo he metido. Porque yo en este momento sé que no existe esta tarea. ¿De acuerdo? ¿Cómo puedo hacer yo que la base de datos me proteste, me proteja ante la comisión de ese tipo de errores? Lo voy a dejar así, lo voy a dejar correctamente, ¿ok? En este momento los datos están íntegros, están perfectos. Lo que voy a hacer es una relación entre la tabla de estudiantes y la tabla de tareas.
Esto se hace por medio de sentencias SQL o, afortunadamente, este bonito interfaz me lo permite hacer de manera más o menos gráfica. ¿Ok? Es bien, bien importante porque me va a ayudar a mantener la integridad de los datos. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hago? Voy a pulsar en el nombre de la base de datos para que aparezca una cosa que se llama diseñador. En este momento, al volver a la base de datos, donde yo veo todas las tablas, en la parte de arriba aparece una cosa que se llama diseñador. ¿De acuerdo? ¿Están viendo? Le pulso diseñador. Y bueno, lo que pasa es que aparecen cosas así un poco como... Es posible que cuando haya muchas tablas esto se vea un poco feo, ¿verdad? Pero digamos que aparecen en cajitas cada una de las tablas que yo tengo. Si se fijan, estas dos tablas que ya había creado yo tienen una línea verde entre sí. Eso es lo que queremos hacer ahorita. Establecer un vínculo, una relación entre el código de una tabla y la columna relacionada de la otra. La que quiero hacer yo en este momento es, eso no importa dónde lo ponga, ¿vale? No, es solamente por cuestión de gusto. Porque cada vez que yo abra el diseñador, esto se me va a volver todo loco. Lo que yo quiero hacer es que la columna tarea de mi tabla de estudiantes esté relacionada con el código de mi tabla de tareas. ¿Entendieron? ¿Sí? Eso es lo que yo quiero hacer. ¿Cómo puedo hacerlo? Aquí, en el menú, cuando yo estoy aquí con el mouse en el medio, ese menú está como recogido, ¿ok? Cuando yo me acerco a él y me pongo encima, se despliega y aparece una opción que pone crear relación, tiene como una rayita, ¿ok? Pulso en crear relación y aparece un mensajito que dice seleccione la clave referenciada, es decir, la columna de la tabla que va a ser referenciada por la otra. En este caso yo voy a seleccionar la columna código de mi tabla de tareas. Le hago clic y no voy a soltar el mouse. ¿Ok? Todavía. Solo le hago clic. Y ahora me dice seleccione la clave foránea, es decir, cuál es la columna que va a estar relacionada con el código. En este caso es la columna tarea y le hago clic. Cuando yo completé los dos clics, uno en código y otro en tarea, me aparecen algunas opciones para esa relación. Esto es lo que hace que las bases de datos relacionales sean lo buenas que son, ¿de acuerdo? Y por eso el 90% de los sistemas informáticos en el momento presente utilizan una base de datos relacional como almacén de datos. Y es que se pueden hacer relaciones entre los datos entre sí y me permite mantener esos datos con bastante pureza. La relación me pregunta, ¿qué va a pasar cuando se haga una eliminación, un delete en los datos de tareas? Y me permite establecer un criterio. Es muy importante lo que les voy a explicar en este momento. Si la relación me permite borrar en cascada, que es eso que pone ahí en cascade, significa que si yo borro una tarea, en cascada me va a eliminar aquellos estudiantes que estuvieran realizando esa tarea. Eso puede ser algo que me interese o puede ser una aberración. En este momento eso no me interesa. Si de repente a mí me da la gana de borrar la tarea T15, yo no quiero que me eliminen al estudiante que la estuviera llevando. Lo que quiero es que la base de datos me advierta, me grite y me impida eliminar la tarea si hay algún estudiante que la está haciendo. ¿Cómo puedo expresarle eso? Restrict. ¿De acuerdo? Eso es lo más normal cuando estoy haciendo eliminación. Si hay datos relacionados, impido que se eliminen mientras existan. ¿Ok?
Set null sirve para ponerlo vacío, pero ¿qué pasa? Mis tablas yo les dije que no podían ser nulos. Así que igual me protestaría porque cuando él intente borrar y poner en nulo, me va a decir no, lo siento mucho, pero ese dato no puede quedar vacío. Y no action significa no hacer nada. Simplemente le pongo esa restricción, pero no hace nada por proteger. Esto nunca se deja así. Si yo me estoy tomando la molestia de crear una relación, necesariamente debo pensar si me interesa que se borren los datos en cascada o si me interesa que me restrinja el borrado o si me interesa que lo ponga en nulo. ¿Ok? En este caso lo voy a poner restrict, que es lo más habitual. Y lo mismo va a pasar cuando yo actualice la información. ¿Qué sucede si de repente a mí me da la gana de cambiar los códigos de las tareas? Me interesaría que ese código automáticamente se actualice en la tabla de estudiantes. De nuevo, yo puedo restringir ese cambio o puedo hacer que se propague en cascada, que es lo que me interesa en este caso. Cuando haya una actualización del código, por favor, me lo pasas en cascada a la tabla de estudiantes y le doy OK. OK. En este momento, como ustedes pueden ver, no me lo pintó. Pero si yo recargo la página, eso es un defectillo que tiene. Lamentablemente no pinta las relaciones. Pero media vez no me haya protestado, estoy seguro que lo tiene. Espera, que está dibujando todavía. Ahí está, ¿ve? Me pintó en azulito la relación que ya tenía entre pacientes y CIE 10 y en verdecito ya tengo mis estudiantes relacionados con tareas. ¿Ok? Veamos eso que les conté. Ya que tengo una relación, me voy a ir a mi tabla de tareas. Bueno, primero voy a ver estudiantes, solo para ver un poco los datos que tengo. Por ejemplo, tengo que Lea tiene la 15. ¿Sí? Me voy a ir a la tabla de tareas. Ahora voy yo de gracioso y le voy a quitar la tarea número 15. ¿Ok? Aquí tengo la tarea 15, telemedicina. La voy a borrar. ¿Me va a dejar o no me va a dejar? Si yo no tuviera la restricción, me dejaría, pero la voy a borrar y ¿qué me va a pasar? Me dice, sorry, pero usted, lo dice en inglés, pero lo que dice aquí básicamente es, usted no puede eliminar o actualizar una fila padre, por decirlo así, porque está fallando una restricción de integridad referencial. ¿Con quién? Con la tabla de estudiantes. ¿Sí? No puedo hacer eso. Ok, muchas gracias. Eso me permite a mí mantener integridad de datos. ¿Qué sucede si yo de repente le cambio el título? Digo, no, este código ahora va a ser el T199. ¿Me lo permite hacer? Sí, no hay ningún problema. En la relación yo le dije que era en cascada. ¿Qué habrá pasado con la tabla de estudiantes? Mágicamente, el código que tenía Lea, que era T1.15, ha sido cambiado, actualizado por T1.99. Porque yo en la relación le dije que así hiciera. ¿Ok? Que propagara en cascada ese código. ¿De acuerdo? De esta forma, yo puedo mantener de una manera muchísimo más, digamos, automática, el hecho de que los datos tengan que estar bien estructurados o bien relacionados entre sí. Y no permito hacer cosas extrañas. ¿Ok? Muy bien. Solamente vamos a hacer una cosilla más. Ahora que tengo ya todos los datos bien estructurados, bien ingresados y toda la cosa, yo puedo empezar a sacarle jugo a la base de datos, porque hasta este momento solo me ha servido para meterle información. Pero las bases de datos tienen chiste, tienen sentido, cuando yo puedo consultar datos, ¿sí?
puedo hacer consultas en ellas. Para eso, generalmente se utiliza este tipo de sintaxis. ¿Ok? Si yo quiero ver la tabla completita de los datos, utilizo la palabra select, que quiere decir selecciona. Este símbolo, el asterisco, significa seleccióname todo, todas las columnas de la tabla estudiantes. ¿Ok? Yo puedo hacer algunas consultas un poquito más sofisticadas que esa, que es simplemente sácame todo. ¿De acuerdo? Claro, desde el punto de vista visual, yo puedo utilizar algunas cosas aquí porque esta interfaz me lo permite. ¿De acuerdo? Pero, por ejemplo, le voy a pulsar aquí donde pone Select Asterisco from Estudiantes, le voy a pulsar donde pone Editar en línea, para que ustedes no perdamos de vista los datos que estamos viendo. En este momento yo puedo cambiar esta consulta. ¿De acuerdo? Y le puedo poner otras cosas. Supongamos que a mí solo me interesa obtener el nombre de los estudiantes. No me interesa ni la identificación ni la tarea que realizan. Pongo su nombre y le doy continuar. Ah, me interesa solamente el ID y el nombre. La tarea la voy a dejar por fuera. Si yo quiero separar columnas, le pongo una comita y ya. Le doy continuar. Y como pueden ver, la tabla de resultados ya no sale la tarea. ¿Sí? Eso se llama filtrado. Un filtrado vertical. ¿Vertical por qué? Porque le acabo de quitar una columna. ¿Sí? Le voy a volver a dar editar en línea. Ahora voy a hacer un filtrado horizontal. ¿Qué quiere decir horizontal? Seleccionar algunas de estas filas. Siempre voy a dejar el filtrado vertical, me interesa, porque ahora mismo no estoy preocupado por las tareas. Lo que me interesa es indicarle algunas condiciones que deben cumplir las columnas para poder ser seleccionadas. En este caso, como tengo muy pocos datos, pues esto no tiene mucho chiste. Esto tiene mucho interés cuando ustedes tienen millones de filas, ¿sí? Y solo quieren algunos datos de esos millones. No se van a poner a ver pantalla por pantalla para ir viendo los datos que cumplen esa condición. Prefieren que la base de datos haga ese trabajo. Por ejemplo, en este caso me puede interesar, dame aquellos estudiantes cuyo ID sea mayor que 5. Entonces me ha eliminado de la tabla de resultados aquellos cuyo ID es menor que 5. ¿Ok? Está cumpliendo esta información. ¿Ok? Ah, pero es que quiero también, estoy buscando en particular y aquellos cuyo nombre tenga, esto es una forma de expresarle, sea como, like, y le voy a poner entre comillas simples, ¿ok? Y le digo, cualquier cosa es una especie de expresión regular como la que veíamos el otro día, que se llame colato. Él es muy inteligente y sabe distinguir entre minúsculas y mayúsculas, ¿ok? Selecciona todos los estudiantes cuyo ID sea mayor que 5 y en su nombre tengan la palabra colato. Puede tener algo por delante y algo por detrás. Él hizo su trabajo y seleccionó a Javier y a Ludwig. ¿Ok? Hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Estas son consultas básicas que yo le puedo hacer a una tabla en particular. ¿Ok? Es muy importante que, por favor, para sus datos, una vez que los hayan subido con éxito a la base de datos, hagan algo similar a lo que acabamos de hacer. Intenten eliminar, intenten actualizar y vean cómo funciona la relación entre las tablas que subieron. Y efectúen una consulta sencilla como esta que acabamos de hacer. ¿De acuerdo?
obviamente no se, para nosotros como ingenieros, cuando nos enseñan a usar bases de datos, esto que yo les acabo de contar, pues le dedicamos por lo menos 3 o 4 clases solo a saber cómo se pueden expresar unas sentencias de selección. ¿Okay? Es complicado y muy... No complicado, pero sí tiene muchas características, muchas diferencias. Aquí lo que vamos a usar es lo más sencillo, que es utilizar algún operador como AND o como OR, utilizar operaciones básicas sobre enteros o en cadenas vamos a usar like. ¿Okay? Yo puedo ponerle un igual, pero nunca tendría que expresar que sea exactamente igual, idéntico. Si lo que voy a buscar son palabras que estén dentro de cadenas, tengo que usar like y poner porcentajes para indicar que ignore todo lo demás. ¿Sí? Entonces, repito, para esta semana, en la tarea 1, en la tarea que hemos puesto de la semana 7, por favor, todos completan sus dos archivos y suben esos dos archivos creando las tablas en esta base de datos. Insisto, no se preocupen si se han quedado un poquillo perdidos, si tienen alguna duda, si no les ha funcionado, cualquier cosa. Siempre, por favor, utilicemos el foro o utilicemos el chat para intentar resolver la situación. Y si la cosa está muy complicada y no se puede por chat, pues a mediados de semana les convoco a una reunioncilla ahí para quienes hayan tenido ese tipo de dificultad o quieran estar interesados en ver cómo les funciona a los demás y hacemos una sesión extra. ¿Vale? Siempre sería como el miércoles o el jueves por la tarde, tarde-noche. ¿Ok? ¿Alguna dudilla con respecto a todo esto? ¿Algún comentario? Bien, sería bienvenido. Solo uno, profe. Pero entonces, ¿la fecha siempre sería para el 18? ¿La fecha de que de entrega de los archivitos? Sí, sí, sí. No, yo la voy a cambiar ahorita. Ah, ok. Sí, la cambié hasta el viernes. Lo que sí me interesa es que por lo menos todas las tablas estén ya creadas y los archivos subidos ya para el de aquí al viernes, ¿vale? Eso sí, es fundamental que todo el mundo esté ya al mismo nivel. Y el próximo día, el próximo sábado, vamos a hacer algunas consultas más divertidas con esta base de datos. Ustedes las verán y las pueden practicar con su propia información y comenzamos ya con el tema de programación. ¿Ok? Que va a ser programación así muy sencilla. No se preocupen que no van a ser cosas así tipo ciencia de cohetes. ¿De acuerdo? Ingeniero, a mí me sale error en relacionar los datos, pero no le quiero robar más tiempo de almuerzo a mis compañeros. No, por mí no hay problema. Quien se quiera quedar, pues que se quede. Bienvenidos. Y los demás, pues chao, pescado. Sí, solamente la relación es la que me da error. Dele, hagámosla. Me sale eso. No puedo crear tabla. Okay. Quise relacionar... Vamos a ver. El ID de personas con el nombre de la institución. Suave. Vamos a cerrar esto. Sí. Dele, solo es clic encima. Vuelve otra vez al diseñador, no pasa nada. Uh-huh. Ok, saca ahí personas por arriba, muy bien. Y saca, creo que está por detrás. Uy, qué. Ahí está, instituciones. Muy bien, perfecto. Ahora, tú lo que quieres relacionar es el ID de la institución con institución el secundaria. ID de las personas. No. Porque el ID de las personas. No. No, porque lo que tú tienes es una institución en la que estudia la persona, que es la que va a estar relacionada con el ID de dicha institución. Ajá. Por eso te da entonces, un nombre con ahí. ID. No, el nombre es el nombre de la persona. Sería la institución secundaria con el ID. Exacto. Pero primero lo que tienes que seleccionar es hacer clic es en el ID de la institución, que es la columna a la que vas a hacer referencia, ¿ok? Ya. Yeah. ID de la institución. Uh-huh. Un clic. Con... Institución secundaria. Eso es.
Ajá, y ahora le dices, ¿qué quieres? Restrict, que es lo normal. Si borran la institución, no lo permiten mientras tenga estudiantes. Y cascade. Correcto. Ok. Procesando. Y ya está. Welcome to the jungle. Lo que pasa es que no te lo pinta porque es así de burro, pero si le das a refrescar, ya te va a aparecer esa cosa. Qué complicado saber con qué relacionarlos. Al principio cuesta un poco porque, sobre todo, esa forma de definir. Dime cuál es la clave referenciada. Puchica, referenciada. ¿A qué leña se refiere, verdad? Pero básicamente es el nombre que por argot o por consenso acaba siendo. Uh-huh. ¿A qué haces tu referencia? Entonces tú haces referencia a un ID. ¿Y quién es el que hace referencia a ese ID? La columna foránea, uh-huh. Así se llama, uh-huh. Llave foránea. Foreign key, uh-huh. En inglés. Ok, sí, gracias. Pero ya quedó listo. Sí. Muy bien, bravo. Éxito total. Así. Entonces, lo dicho, todo el mundo lo intenta y cualquier cosa, pues con mucho gusto me pregunta, ¿verdad? Y quedamos, pues eso, tentativamente jueves o así, para ver si hacemos una revisión y todo el mundo termina con su tarea para que el sábado hagamos consultas bonitas. ¿Sí? Bueno, gracias. Listo. Gracias. Con mucho gusto. Pasen feliz fin de semana. Gracias. Hasta luego. Adiós.